Laura, en una lucha de años, vos tenés cinco hijos, uno que tuvo alguno pro algún problema, que fue diferente. Contanos sí. esa historia. Sí, nosotros eh, empezamos a notar que Ignacio, mi primer hijo, eh, crecía distinto. O sea, hasta los dos años, dos años y medio, era, bueno, yo mamá primeriza, tampoco tenía mucha experiencia, pero, como, bueno, como te dicen los médicos, parto normal, empezó a crecer normal, lo llevaba a los controles y era todo dentro de lo que de lo que se esperaba, pero algo empezó a cambiar. Y bueno, la primera respuesta de los médicos es que, que como yo era inexperta, mamá primeriza, no, nada, veía cosas que no eran, que mi hijo necesitaba límites. Eh, es, es como el ABC también de los, de los médicos cuando las mamás este, proponemos esto. Porque son cosas que más que verlas, uno las, las siente. Yo sentía que la mirada de mi hijo había cambiado, yo sentía que no me podía conectar con él, cuando todavía no era tan evidente. Y bueno, fui cambiando de pediatras, fui viendo distintos terapeutas eh, y nos proponían hacer terapias a, a mi marido y a mí. Porque bueno, porque teníamos eh, un hijo mal criado, porque no sabíamos poner límites, porque éramos los padres new age que, <laughs> que no sabíamos nada de crianza y bueno, hasta que... Luego sí se hizo evidente, ¿no? Él dejó de hablar, dejó de comer, empezó con terrores nocturnos, empezó a gritar, eh, cosas que realmente evidenciaban que pasaba algo distinto. Y bueno, y luego de a poco todo lo que él había logrado hasta sus dos años, dos años y algo, el habla, entre otras cosas, se perdió. Empezamos a tener un código más cerrado eh, de comunicación y solamente lo entendía yo. Era un código de algunos sonidos algunas miradas y algunos movimientos y bueno, hasta que en un momento fue prácticamente cerrado y, y era muy, muy difícil comunicarse con Ignacio. Con el tiempo eso se definió como autismo, distintos sí. nombres que eso, sí. que eso le fueron dando, ¿no? Sí, sí. Pero nos llevó un tiempo, un recorrido de, como te decía, por muchos médicos, muchos terapeutas, muchos estudios. Saber si escuchaba, saber si. Bueno, todos los estudios que te puedes imaginar, vale. que. Eh, Otra emisiones acústicas, todo lo que nos indicaban los neurólogos, todas las terapias habidas y por haber que nos indicaban los fonoaudiólogos, los psicopedagogos. Hicimos todo ese tránsito para llegar a los cinco años sin respuestas. Y bueno, hasta que dimos con alguien que nos pudo orientar. Y alrededor de los siete años, seis años y medio, Ignacio recupera el habla. Y de ahí en adelante, bueno, empezar a descubrir un hijo, ¿no? Nuevamente. Pero eh, en general, buscando, buscando solos, eh, hasta que, bueno, como te decía, dimos con, con una terapeuta que, que nos pudo orientar, pero es bastante solitario el camino uh -huh. y, y es una discapacidad incomprendida no es algo motor, no es algo visible, no es claro. algo, no, no, tienen facciones que, que, que denoten que, que algo pasa, es una discapacidad social, eh, no pueden comunicarse. Entonces, este bueno, a partir de ahí todo el desafío, el de él y el de la familia, porque no es un nene con autismo. Eh, somos papás que no sabemos qué hacer, son hermanos que viven diferente, eh, son abuelos. Que, que tienen otro rol, eh, tratar de colaborar con él sin este, la sobreprotección nociva, digamos, es todo un aprendizaje. Uh -huh. Bueno, pero fuiste encontrando caminos de solución con muchas dificultades. Fuimos, él nos fue mostrando por dónde. Está aprobada una ley mm. en la que vos, juntos con otros y otras, trabajaron. Eh, se aprobó la ley pero no está reglamentada. No está reglamentada todavía. Uh -huh. Entonces, este, ¿Y ¿qué te dicen? Porque qué te, te prometen que sí, que nos lleva días, pero tiempo, nada. sí, en, fuimos en febrero y nos, di, nos dieron un plazo de 15 días, en 15 días, 20 días. febrero, hasta, sí. 15 días, ya estamos en mayo. Sí, bueno, en realidad hace más de dos años ya esto, eh, Los 15 días se extendieron, dos años. siempre fueron 15 días, un mes y superamos los dos años. Y entonces no nos deja alternativas tampoco. Eh, imagínate que si yo voy al hospital, yo no, no tuviera obra social, voy al hospital, no, no tengo un servicio para atender a mi hijo. Uh -huh. eh, si quiero trasladarme, eh, tampoco hay en la provincia grandes herramientas. Eh, la inclusión escolar no es siempre uh -huh. como se la pintan, porque sí, la, la ley es preciosa, pero sin dinero, no se capacita a los docentes claro, ni a nadie, claro. eh, y bueno, y, y lo que me queda la alternativa saludable para mi hijo es el cannabis y es prohibida, uh -huh. eh, y entonces este bueno vamos por ello, pero la verdad que y, y, y hay y hay muchos muchas en situación similar sí 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 no solamente con autismo, como te decía, mucha mucha gente que cultiva para tratar su fibromialgia, claro. Parkinson, eh, dolores, claro. eh, en fin. Sí, hay tantas drogas que son aceptadas, es decir, se, se vende cianuro que mata. Este, y nos asusta el cannabis que, que bien usado puede curar como cualquier otra droga mal usada puede hacer daño bien usada es puede, una puede... es una planta y nosotros obviamente eh, somos familias que nos venimos formando hace tiempo que acudimos a seminarios que eh, no conozco muchos acá en Vietnam bueno, no conozco acá en Vietnam pero hay médicos que acompañan Uh -huh. eh, de hecho, en Cipoletti, la, la Asociación cannabis Medicinal Cipoletti, tiene un, un muy buen equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos. Eh, la mayoría de las organizaciones funcionan así. Bueno, esa es la idea que en Viedma, ¿no? Que los médicos se animen, que nos acompañen, que no nos dejen solos. Uh -huh. este, porque bueno es, bueno, es una necesidad, es una realidad. Eh, antes de comenzar, vos me decías con orgullo... Ignacio Nacho ya sí. está terminando su escuela secundaria, quinto año. Sí. Eh, pero seguramente hay muchos casos que necesitan eh, la fuerza que vos tuviste y la solución médica y e legal para que eh, esta, este problema se pueda resolver eh, para todos. Necesitamos oportunidades. Eh, necesitamos que nos hagan un poquito más fácil lo que ya... Es complicado, es difícil. Eh, siempre se habla de la discapacidad de cualquiera, no? Como que personas especiales o necesitan cosas especiales. Y la verdad, no hay nada de especial en necesitar estudiar, en necesitar trabajar, en necesitar eh, que te cubran lo necesario para, para tu salud. Uh -huh. Son derechos humanos y no se cumple para las personas que tienen discapacidad. Y el hecho de adquirir o de nacer con una discapacidad no te hace un ciudadano de segunda categoría. Así es que, nada, apelo a eso, a que a nuestras autoridades les importen eh, nuestros hijos. Gracias Laura, gracias, Muchas gracias por, por todo tu trabajo, por toda tu lucha. Y, y bueno, que, que se pueda avanzar realmente en esto, la responsabilidad eh, de quienes tienen que legislar, de quienes tienen que reglamentar una ley ya hace mucho aprobada, que está esperando esa reglamentación. Eh, gracias por venir y gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias a vos. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con otra entrevista. Agradecemos a Laura Huanca la predisposición y estos conceptos que dejó en el diálogo que mantuvo con nuestro compañero Néstor Buzos, a quien también le damos las gracias. De esta forma llegamos al final del resaltador. Antes le mandamos un saludo muy grande a los vecinos y vecinas del barrio Primero de Mayo que van a hacer la celebración allí en el Balneario del Cóndor este martes, precisamente con una serie de actividades eh, culturales, así que están todos invitados a participar. Eh, ya saben que nos siguen a través de www.ntv.org.ar todos los días también a través de esta pantalla en el 31.1 de la televisión digital. Quédense ahí, porque en un ratito llega interferencias. Que tengan un gran fin de semana.